nosotros como taller nos dedicamos a las ofrendas de Día de Muertos desde que iniciamos. Te platico que hace fue como hace 30 años. Obviamente, pues todas estas tradiciones, todas estas costumbres no eran tan, pues, tan populares, ¿no? Vamos a decirlo así. Viene la película, se plantea este hecho de que existe un desfile, o sea, era un desfile ficticio, y la gente enloquece completamente. Entonces, yo creo que esto fue muy afortunado para todo el mundo de la artesanía, del arte, de la cultura, porque pone otra vez en escena esta tradición que es maravillosa, ¿no? Y simplemente ahora se trata de mostrarla de otra forma, ¿no? De mostrarla a lo grande, de mostrarla en una gran avenida. Bueno, es muy importante mantener estas tradiciones y sobre todo porque la calavera que representa la muerte es algo muy particular de aquí de México. Algo que pues nos hace como recordar a nuestros seres queridos y tenerlos como siempre presentes de que cada año pues vienen a visitarnos.